Combat Zone. No hay sitio mejor para que te maten en la Commonwealth. Ahí fuera. No queremos líos. Al menos se acabó. Venga, asuma la cabeza de una vez, cobarde. Y una mierda. Soy demasiado guapo para acabar así. ¿Has terminado ya de arrasar con todo? ¿Por qué no vienes aquí? Muéstranos que vienes en son de paz. Hola. Creo que podía haber sido peor. No sé qué decirte. A mí me ha parecido todo un espectáculo. ¿Acaso estás colocada, joder? ¿Para qué pregunto?
La respuesta es obvia. Pero aún así gané, ¿no? Lo que pasa es que esa adicción te está volviendo descuidada. Bueno, supongo que ese será ya el menor de tus problemas. Parece que nos han dejado sin negocio. No sé si besarte o dejar que mi pajarita se alimente con tus intestinos. Te tengo dicho que no me llames así. ¿Qué sitio es este? No eres de por aquí, ¿eh? Esta es la Combat Zone, la mejor arena de la Commonwealth. Kate es la estrella. Lleva más de 100 combates invicta. Antes servíamos a una clientela más respetable. Pero hace 2 años apareció una banda de saqueadores y convirtió este lugar en algo más exclusivo. Hasta que llegaste para arrasar con toda la clientela de un plumazo y dejarnos en bancarrota. ¿Cómo? A mí me parecía más bien que estabais en apuros. ¿Apuros? ¡Qué va! Mantener a esos idiotas entretenidos nos daba para pagar las facturas. Ahora no sabemos qué será de nosotros. ¡Que les den! ¡Ya vendrán más! Solo necesito un respiro antes de continuar. ¿Un respiro? ¿Para qué? ¿Para meterte más mierda de esa en el brazo? Nanay. ¿Sabes qué? Creo que no hay mal que por bien no venga. Has asistido al final de la pelea. ¿Qué opinión te merece Kate? Tiene talento, sin duda. ¿Ves? Al menos alguien aprecia el talento cuando lo ve. No es tu talento lo que me preocupa. Te explico mi problema. Mi público ha desaparecido repentinamente. Y sin público, no hay chapas. Y si tú no me rentas chapas, pajarita, ya no eres de valor. Eres una carga tanto para mí como para ti misma. Vale. Mi proposición es esta. ¿Qué tal si te quedas con su contrato? Podrá acompañarte y cubrirte las espaldas. Me estarías haciendo un favor mientras trato de levantar de nuevo este sitio. ¿Qué me dices? ¿Yo? ¿Con ella? ¿Por qué te interesa que me acompañe? ¿De verdad, Tommy? Dime por qué cojones quieres deshacerte de mí. Sinceramente, esa basura te está volviendo imprudente. Y no estoy por la labor de ser el comentarista que narre tu caída cuando beses la lona. ¿Queda claro? Así que os ruego que me hagáis el favor. Me gustaría saber qué piensa Kate. ¿Acaso no tengo derecho a opinar? Así no es como funcionan los contratos. Además, ¿de veras quieres quedarte aquí? Sin público, sin chapas, sin nadie con quien hablar. Dios... Ya lo pillo. Buena chica. Ella se apunta. ¿Tú qué dices? Claro. No me vendría mal a alguien que me cubra. Bien, trato hecho. Toma, acepta esto. Los honorarios del exterminador del último combate. Oye, para el carro. ¿Qué será de ti si no me tienes a mí cerca? No te preocupes por mí. Pienso arreglar este sitio y espero encontrar a una clientela menos sanguinaria. Ahora fuera de mi vista. Ya no eres bienvenida aquí, pajarita. Eres un hijo puta de cuidado. ¿Lo sabías, Tommy? Dime algo que no sepa. Bueno, pues ven a buscarme cuando quieras ponerte en marcha. Hola. ¿Qué destrozar? Hola. Habla. Deberías volver a casa. ¿Humano no quiere Strong? Bah, Strong no necesita a humano. Vuelve a Torre. Atención.
Atención. ¿Qué tal estás, colega? ¿Por qué no me esperas en casa, chico? Hola, Kate. Entonces, ¿podemos partir? Depende. ¿Cómo te encuentras? No lo sé. Me siento un poco inútil aquí sentada tocándome el higo. Bueno, ¿podemos seguir adelante con esto? Adelante. Ya era hora de salir de aquí. Vamos. Si lo necesitas, puedo llevar algo. Atención. Ve a mirar ahí. Hola. Esfúmate. Hola. Aquí no hay sitio para ti. Mierda, joder. Disculpe. Abrirla. Atención. Claro, claro. ¿Podrás desbloquearlo? Ya no me quedan horquillas. ¿Tienes alguna? Señala lo que necesites y yo me ocupo. Vale. Hazme cargar con más morralla todavía. Hola. A ver qué puedes hacer. Lo haré. Por fin un desafío. Veré qué puedo hacer. Hecho.
A todos los fans de Mortaja Plateada, tengo una misión urgente. Si eres un fan leal, pasa por Memory Den y habla con Ken Connelly. Mortaja Plateada te necesita.